En la fauna de nuestro planeta existen multitud de animales potencialmente peligrosos, pero sobre todo venenosos. Es por ello que hoy te traemos los 10 animales más peligrosos del planeta. ¿Crees que averiguarás cuál de ellos encabeza el podio? Vamos a ello. Número 10. El cono de mármol es un caracol marino que podría pasar desapercibido debido a su tamaño, pero no te dejes engañar por su apariencia delicada. Este pequeño depredador esconde un arma letal en su concha, una toxina capaz de paralizar y capturar a sus presas. Este caracol es un experto cazador, acechando en los arrecifes de coral y las zonas de aguas poco profundas. El cono de mármol espera pacientemente a su presa. Una vez detecta su objetivo, se mueve lentamente utilizando su trompa extensible para disparar un aguijón venenoso. La toxina liberada por el cono de mármol es un cóctel letal de proteínas y enzimas. Incluso pequeñas dosis de este veneno son suficientes para inmovilizar a una presa, permitiendo al caracol alimentarse de su captura. Para los seres humanos, su picadura puede ser dolorosa y potencialmente peligrosa. A pesar de su veneno, los conos de mármol son cautelosos y rara vez representan una amenaza directa para los humanos. Sin embargo, es esencial tener precaución al explorar los arrecifes, ya que el contacto con estos caracoles puede resultar en picaduras dolorosas. Lo fascinante del cono de mármol no se limita a su peligroso veneno, sus conchas exhiben una variabilidad de colores y patrones sorprendentes. ¿Quién hubiera pensado que un caracol tan pequeño podría ser tan letal y a la vez tan hermoso? Número 9. El pez piedra parece una roca inofensiva descansando en el lecho marino, pero no te dejes engañar. Sus aletas modificadas en espinas venenosas son su arma letal para atrapar presas desprevenidas. El pez piedra es un maestro del camuflaje, su piel rugosa y texturizada le permite mimetizarse perfectamente con su entorno rocoso, haciendo que sea casi imposible detectarlo a simple vista. Esto lo convierte en un depredador supremo, esperando pacientemente a que una presa se acerque lo suficiente para atacar. Cuando una presa se aventura demasiado cerca, el pez piedra despliega sus aletas espinosas y las clava con precisión letal. Estas espinas están cargadas con un veneno potente que causa un dolor intenso, parálisis e incluso puede ser mortal para algunas especies. Es una lección impactante sobre la brutalidad del reino submarino. Aunque el pez piedra es una criatura fascinante, su presencia en el ecosistema marino es crucial para mantener el equilibrio poblacional de otras especies y ayuda a conservar la biodiversidad y la salud de los arrecifes de coral y hábitats costeros. Un maestro del camuflaje, un depredador mortal y un recordatorio de que el océano alberga secretos que todavía estamos descubriendo. Número 8. La serpiente taipán con su deslumbrante abrigo escamoso y su actitud de «soy demasiado fabulosa para moverme», esta serpiente sabe cómo llamar la atención. No se preocupa por los aplausos, solo quiere evitar que la toquen. La serpiente taipán es famosa por tener el veneno más potente de todas las serpientes. Su mordedura inyecta una neurotoxina letal que ataca rápidamente el sistema nervioso de su presa. En cuestión de minutos, puede causar parálisis y, en casos extremos, la muerte. Es un recordatorio impactante de la belleza y la peligrosidad que coexisten en la naturaleza. Dicen que el taipán prefiere mantener su distancia. Aunque puede ser una diva, el taipán juega un papel crucial en su ecosistema al mantener a raya a los roedores y otros insectos. Esta serpiente mantiene el equilibrio y la armonía, exactamente como un director de orquesta controlando la música del bosque. Un verdadero ícono de la vida silvestre que nos recuerda que incluso en el reino animal hay lugar para la moda y el drama. Número 7. La araña errante brasileña, con su apariencia única y comportamiento intrigante, la convierten en una de las especies más cautivadoras que habitan en este ecosistema diverso. La araña errante brasileña es una cazadora maestra que sale a cazar principalmente por la noche. Equipada con colmillos venenosos y una agilidad impresionante, esta araña se aventura en busca de su siguiente comida. Es como una ninja de la selva en busca de su cena. Una característica asombrosa de esta araña es su capacidad para mimetizarse con su entorno. Sus tonos terrosos y patrones únicos le permiten fundirse con la hojarasca y los troncos de los árboles. Es como si la naturaleza misma le hubiera dado un disfraz para el carnaval de la selva. Cuando se trata de la araña errante brasileña, su veneno no es algo que se deba tomar a la ligera. Aunque su picadura no es letal para los humanos, puede causar dolor intenso y reacciones adversas. Sin embargo, esta araña suele ser tímida y prefiere evitar el contacto con los humanos siempre que puede. Número 6. La serpiente cascabel, con su patrón de escamas en forma de cascabel en la cola, esta serpiente se convierte en una obra maestra de camuflaje.
Su habilidad para mezclarse con su entorno le permite emboscar a sus presas sin previo aviso. La serpiente cascabel es una depredadora implacable. Utiliza su aguda vista y sentido del olfato para rastrear a sus presas. Cuando detecta un roedor u otro pequeño animal, se desliza con sigilo preparando su ataque mortal. Su mordedura venenosa es su arma letal. Las glándulas de veneno en sus colmillos inyectan una toxina paralizante que rápidamente comienza a actuar en la presa. La serpiente luego rastrea a su presa debilitada y la consume con paciencia. Otra característica sorprendente de la serpiente cascabel es su proceso de muda de piel. A medida que crece, debe desprenderse de su piel antigua para dar paso a una nueva y flexible capa que la protege y le permite seguir cazando con éxito. Desde el amanecer hasta el anochecer, la serpiente cascabel se adapta a los cambiantes patrones del desierto. Es un testimonio vivo de la resiliencia y la adaptación que la naturaleza ha perfeccionado a lo largo de millones de años. En la oscuridad de la noche, su sonido característico de la cascabel se convierte en una sinfonía única del desierto. Es un recordatorio constante de la belleza y el misterio que se esconden en cada rincón de este paisaje implacable. Número 5. El escorpión de cola gruesa almacena una toxina venenosa en su cola que utiliza para cazar y defenderse de sus enemigos, manteniendo un equilibrio crucial en el desierto. El escorpión de cola gruesa es un cazador nocturno. Utiliza su agudo sentido del olfato y las vibraciones en el suelo para detectar presas cercanas. Una vez localizada su comida, se mueve con precisión milimétrica para atrapar a su presa. Además de su caza nocturna, este arácnido tiene una compleja vida social. Durante la temporada de apareamiento, los escorpiones realizan intrincadas danzas y rituales. Las crías son llevadas en la espalda de la madre hasta que pueden valerse por sí mismas. Número 4. Con su inconfundible patrón de color y su forma elegante, la viuda negra es una araña que evoca fascinación y temor. Sin embargo, detrás de su apariencia hay una historia más profunda que revelar. Dotada de una agilidad única, la viuda negra es una cazadora excepcional. Su telaraña es una obra maestra de ingeniería y sus movimientos gráciles la convierten en una depredadora mortal que acecha a sus presas con paciencia. Aunque su nombre evoca imágenes de peligro, la viuda negra rara vez representa una amenaza para los humanos. Su veneno, si bien potente, es utilizado principalmente para someter a sus presas y no como una herramienta agresiva. Uno de los aspectos más intrigantes de la viuda negra es su proceso de apareamiento. Tras la cópula, algunas hembras se vuelven caníbales y devoran al macho. Sin embargo, esta conducta no es universal y depende de diversos factores. La viuda negra también muestra un sorprendente cuidado maternal. Las hembras construyen delicados sacos de huevos y los protegen con dedicación. Una vez que las crías eclosionan, la madre vela por su seguridad. Durante los primeros días de vida, las viudas negras, a pesar de su temida reputación, desempeñan un papel importante en el ecosistema al controlar las poblaciones de insectos. Número 3. Con su cuerpo transparente y apariencia etérea, la avispa del mar es una verdadera maravilla de la naturaleza. Su forma delicada y su comportamiento evasivo la convierten en una enigmática habitante de las profundidades. Dotada de tentáculos largos y urticantes, la avispa del mar es una cazadora sorprendente que captura pequeños organismos marinos y plancton utilizando sus tentáculos para inmovilizar a sus presas y llevarlas hacia su cuerpo para alimentarse. Una de las características más impresionantes de la avispa del mar es su capacidad para emitir luz a través de un fenómeno llamado bioluminiscencia, iluminando las profundidades oscuras y frías del océano, creando un espectáculo visual asombroso. La avispa del mar no solo es una depredadora, sino también una presa en el delicado equilibrio del océano profundo. Su vulnerabilidad en este mundo misterioso la convierte en parte integral de la cadena alimentaria submarina. Número 2. La rana dardo dorada, a pesar de su pequeño tamaño, alberga una potente toxina en su piel. La sustancia venenosa que secreta se utiliza como una defensa contra posibles depredadores, convirtiendo a esta criatura en una de las más venenosas del reino animal. A pesar de su veneno, estas ranas también muestran un comportamiento de apareamiento fascinante. Los machos construyen nidos y cortejan a las hembras con llamativos cantos y movimientos en un esfuerzo por ganar su favor. El ciclo de vida de la rana dardo dorada es sorprendente. Una vez que los huevos eclosionan, las hembras transportan a los renacuajos en su espalda hacia aguas tranquilas donde crecerán y se desarrollarán antes de convertirse en ranas adultas. Desde el amanecer hasta el atardecer, las ranas dardo doradas prosperan en la selva tropical.
Su llamativo color dorado es un recordatorio constante de la increíble diversidad de la vida que habita en estos ecosistemas ricos y variados. Número 1. La mambe negra, con su capacidad para moverse silenciosamente, la convierte en una depredadora formidable. La mambe negra es famosa por su velocidad asombrosa y sus ataques letales. Con un veneno altamente neurotóxico, es capaz de paralizar rápidamente a sus presas, permitiéndole luego consumirlas sin resistencia. A pesar de su reputación mortal, la mambe negra desempeña un papel crucial en el ecosistema al controlar la población de roedores. Su rol como depredador tope es esencial para mantener el equilibrio natural en la selva. Como todas las serpientes, la mambe negra debe mudar su piel periódicamente. Este proceso permite que crezca y se renueve, pero también la hace vulnerable durante el periodo de muda, cuando su visión es limitada y su agilidad disminuye. La mambe negra es un ejemplo sorprendente de adaptación al medio ambiente. Puede moverse tanto en los árboles como en el suelo, lo que le permite explorar su entorno con agilidad y encontrar presas en diferentes niveles de la selva. Ya sea bajo el sol o en la oscuridad de la noche, la mambe negra sigue siendo una criatura que demanda respeto y admiración. Su comportamiento cauteloso y su capacidad para desaparecer en la vegetación la convierten en una auténtica maestra del sigilo. ¿Qué animal te dio más miedo? Te leemos en comentarios. Esperamos que el vídeo te haya encantado, valoramos mucho tu apoyo y compromiso. Hasta la próxima.